En particular vamos a leer las esencialidades que son determinaciones de la reflexión o determinidades al interior de la esencia, pero para eso hay que preguntarse previamente de qué clase de cosa es la esencia para Hegel. Entonces, voy a abordar algunos puntos previos antes de que nos metamos a las grandes articulaciones de la lógica en general. Un poco en la línea de lo que ya hicimos en la primera sesión. La lógica de Hegel no es una lógica formal en el sentido de Bertrand Russell. No es eso. Es una lógica sustantiva. Uno podría pensar que la lógica de Hegel es una lógica del devenir, como la de Aristóteles. Pero en realidad es una lógica del devenir negativo, y hay que hacer esa diferencia respecto del horizonte aristotélico. Por otro lado, la lógica de Hegel es una lógica ontológica que describe algo propio del ser. No es una lógica del discurso, no es una lógica del proceso de conocer, como la epistemología, no es una lógica del acto de saber, como la lógica trascendental kantiana. No, es una lógica referida de manera inmediata al ser. Yo diría que la intención, ¿no es cierto?, el propósito general es formular una manera de abordar la complejidad y el cambio radical. Ese es el propósito general. Objetos auténticamente complejos como la historia humana, y derivado de eso las relaciones intersubjetivas, ¿no es cierto?, los dramas de la política y la ética, qué sé yo. Entonces, armar una operación del pensamiento apropiada para objetos complejos. Pero no solo eso. Armar una operación del pensamiento, una manera de abordar objetos contradictorios, sometidos a tensiones contrapuestas radicales. Una lógica de la paradoja, de la tragedia, del conflicto, ¿no? Entonces, para acercarnos a eso, quiero insistir en una distinción que hice la vez pasada. Siempre que se han formulado lógicas, el problema que hay, la preocupación que hay de manera inmediata, es dar cuenta del cambio. ¿Cómo es que las cosas cambian? Como ustedes seguramente saben, en el epigrama, ¿no es cierto?, de Heráclito, todo cambia. Y así como cambio yo, todo cambiará mañana, en esta historia temprana, Heráclito. Yo creo que para ubicar esa gran teoría del cambio, es importante comparar la concepción aristotélica antigua, que va de los griegos, ¿no es cierto?, hasta el mundo árabe, con la concepción moderna, newtoniana, que va de Newton hasta la física inmediatamente anterior a Einstein, con la concepción del cambio radical y contradictorio de Hegel. La preocupación fenoménica, lo que aparece, es que las cosas cambian. Envejecemos, cambian los regímenes políticos, hay invierno, primavera, día, noche.
Para la concepción aristotélica, el origen del cambio es el devenir. Voy a ir especificando cada vez más esos términos. En cambio, para la concepción newtoniana, el origen del cambio es el movimiento, no el devenir. La modernidad, lo comenté la vez pasada, ahora quiero detallar e insistir en eso, redujo el devenir a movimiento y, peor aún, redujo el movimiento a desplazamiento. Desplazamiento, el movimiento en el sentido trivial, ¿no es cierto?, de desplazamiento en el espacio y el tiempo. Con el romanticismo alemán, y de eso en este aspecto es heredero Hegel, de nuevo aparece la idea de devenir, la complejización del movimiento al devenir. Entonces, en ese nivel, en ese primer plano, uno podría decir que la reflexión hegeliana vuelve a la concepción aristotélica. Pero uno podría ir más atrás todavía y preguntarse por qué el devenir. ¿Por qué ocurre que deviene y, como fenómeno de eso, las cosas cambian? En la concepción aristotélica, la razón, por decirlo de alguna manera, del devenir se puede encontrar en la teoría de las cuatro causas. La causa formal, la causa eficiente, la causa material, la causa final. ¿No es cierto? Le ocurre al ser que está configurado por estas causas, internamente. Por un lado, le ocurre, ¿no?, que tiene materia, contenido, es de alguna índole. Le ocurre que esa índole se da en alguna forma. Le ocurre al ser que tiende a. Le ocurre. También le ocurre que es empujado por. Causa eficiente, empujado por. A causa final, tiende a. ¿Sí? En cambio, lo que pasa en la mecánica moderna es que el devenir ha sido reducido a movimiento y la causa del movimiento se suspende. Descartes es uno de los primeros que lúcidamente dicen, mire, aquí para explicar por qué las cosas cambian, lo que hay que suponer, introducir como hipótesis, es una determinada cantidad de movimiento que se redistribuye. ¿Sí? Una hipótesis. Sin eso no es pensable que haya cambio. ¿Sí? Entonces, si la cantidad de movimiento es constante, ¿por qué las cosas cambian? Lo que ocurre es que el movimiento se redistribuye. Lo mismo se redistribuye. Lo mismo constante, inmutable, se redistribuye. Y para redistribuirse de manera local y determinada, lo que tiene que ocurrir es que las partes interactúen. Inter, entre, ¿no?, que actúen de manera exterior, unas partes sobre otras, y entonces esta parte empuja, la que es empujada recibe movimiento, el movimiento, ¿no es cierto?, no se crea, no se destruye, se mantiene, se redistribuye. Entonces, en vez de la doctrina de las cuatro causas, está toda una teoría de la interacción, y la mecánica es eso, una teoría de las interacciones. En esa mecánica, las cosas que son no tienden a. No hay tensiones propias. La forma y el contenido se reducen, ¿no?, a la trivialidad de que hay elementos. Elementos, ¿no? Lo ideal sería que hubiera un elemento. El elemento. Y que todas las diferencias fueran meramente cuantitativas. Por ejemplo, un protón hidrógeno, dos protones helio, tres protones litio, así. El número hace la diferencia. Sin embargo, los elementos eran como mínimo cuatro. Después, cuando se descompusieron esos elementos, ¿no es cierto?, tierra, aire, fuego, agua, resultó que habían más, y a la larga resultó que había 92 elementos. Bueno, pero la idea, filosóficamente, ¿no es cierto?, es que detrás de esos 92 elementos hay solamente tres, protones, neutrones o electrones, o detrás de esos tres hay solamente uno, quark, etcétera, pero el elemento. Entonces, cantidad de movimiento constante, relaciones exteriores,
intercambio a través de interacciones, que básicamente son interacciones mecánicas, empujar, chocar. Por eso las cosas cambian. En el romanticismo alemán, en cambio, se recupera, aparece nuevamente la idea de que las cosas tienden a la idea de tensión propia, interna, ¿no? Le ocurre al ser como propiedad que tiende a. Eso va contra el principio de inercia, ¿no? Y entonces, asociado a esa idea de tensión interna, la idea de finalidad tiende a un fin. Y asociado a la idea de finalidad, la idea de teleología. Los fines se organizan en un gran fin. La naturaleza tiende a lo adecuado, a lo perfecto, a la realización, etc. Le ocurre al ser que tiende a. La atención como propiedad. ¿Cuál es el salto si uno hace esa enumeración, si uno cuenta esa historia? En esa dimensión, ¿cuál es el salto que da Hegel? En Hegel, la tensión no le ocurre al ser, sino que constituye al ser. No es algo que tiende a. No, es una tensión que en su acción de tender a constituye un objeto. Entonces la tensión no es una propiedad del objeto. La tensión es el ser. Y el objeto es un derivado de eso. Y entonces, cuando uno dice en Hegel, el cambio se debe al devenir. Ya, pero ¿por qué hay devenir? ¿Cierto? Bueno, el devenir en Hegel no se debe a que haya una tensión, ¿no es cierto?, en el objeto. El devenir se debe a que lo que Hegel considera objeto es la tensión misma. Ese es el ser. Y eso, la tensión misma, la tensión desde sí, y después vamos a ver sobre sí, es lo que, por las razones que vamos a explicar más adelante, Hegel llama la reflexión. La palabra reflexión en Hegel no designa al pensamiento, así como estoy reflexionando, estoy pensando. No designa a una idea, mis reflexiones son las ideas que tengo en la cabeza. La palabra reflexión en Hegel no designa una propiedad del ser, ocurre que el ser se refleja en el mismo desde sí mismo. No, la palabra reflexión en Hegel designa algo, ¿no es cierto?, una realidad, una entidad directamente ontológica. Se podría decir así, la reflexión es, vamos a ir precisando después los matices, ¿no?, pero es en el sentido de que ocurre, ese ocurrir, ocurre de hecho la reflexión, es el ser. ¿Sí? Es medio, todo esto inicial tiene que ser medio misterioso. Ya yo he dicho la vez anterior que no soy partidario de subirse por el chorro y hablar en difícil con estas fórmulas, ¿no es cierto?, que siempre suenan un poco como misteriosas, ¿sí?, sino que tratar de llevar esto para hablarlo de manera llana, directa. Voy a hacer la siguiente distinción para ver si vamos rodeando el concepto para caer al concepto mismo. Distinción. No es lo mismo lo movido, el objeto. Este estuche de lentes es movido, el objeto, que el movimiento. Lo movido es un objeto. ¿Qué es el movimiento respecto de lo movido? Bueno, es una propiedad, es un predicado. Se dice del estuche que se mueve. El movimiento es un predicado del objeto. El movimiento no es un objeto. Así como el azul no es un objeto, el azul es un predicado de un objeto. Se dice de un objeto que es azul, pero el azul mismo no es un objeto. En realidad, el movimiento para la modernidad, ¿no es cierto?, mecanicista, racionalista, es una pura relación espacio-tiempo. ¿No?
¿Qué significa movimiento? Significa un desplazamiento en el espacio, en un lapso de tiempo, ¿no? Se predica del objeto que se ha movido. ¿No? Ya. Lo movido, el movimiento. Entonces, propongo una tercera distinción. ¿Qué es respecto de lo movido, respecto del movimiento, la movilidad? Uno podría entender también la movilidad como una propiedad. ¿Ah? La movilidad es la capacidad de moverse o de ser movido. ¿Ah? Entonces, qué sé yo, las murallas tienen poca movilidad. ¿Ah? No, es difícil moverlas. El estuche de lentes tiene alta movilidad. Pero también se podría decir, mire, los árboles tienen poca movilidad. Los gatos sí que tienen harta movilidad. Noten que es considerada como cualidad, la movilidad es la capacidad de ser movido o moverse por sí mismo. ¿Sí? En cambio, lo que ocurre en Hegel es que la movilidad es un ente. Aunque la palabra sea extremadamente ambigua, es un algo. ¿Sí? Es un ámbito sustantivo. No solo es un algo, es el algo. Es el ámbito sustantivo que constituye a esos entes, a esos algos que llamamos cosas. Entonces, si uno hace la pregunta en términos directamente ontológicos, ¿de qué está hecho el mundo? Para la visión aristotélica, el mundo está hecho de una sustancia fluida que deviene y en su devenir, tendiendo a, adquiriendo forma, constituye los cambios. Es una sustancia, una especie de gelatina universal, ¿no es cierto? Que toma distintas formas, distintos contenidos, tiende a distintos fines. Eso es, de eso está hecho el mundo. Una sustancia fluida, continua. ¿Eh? Los aristotélicos tenían esta cosa del horror vacui, el horror al vacío, ¿no? Todo lleno. ¿No? En cambio, para la mecánica, ¿no es cierto? Para la concepción mecánica del mundo, para la modernidad, ¿de qué está hecho el mundo? Está hecho de elementos en un espacio vacío, ¿no es cierto? Y esos elementos se desplazan a partir de una cantidad constante de movimiento y se redistribuyen. ¿Sí? Muy bien. En Hegel, ¿de qué está hecho el mundo? ¿No? El mundo en Hegel no está hecho de cosas. Está hecho de una sustancialidad, ojo, no sustancia, sustancialidad originaria que puede ser interpretada como movilidad pura y constituyente. Movilidad, se mueve, es capacidad propia de moverse. Pura. Pura significa que no es la movilidad de algo, sino que es el algo y, justamente, constituyente, una movilidad que hace al ser. Esa es para mi gusto, el secreto de esta ontología no convencional de Hegel. Es una ontología en la cual algo que se ha considerado tradicionalmente como propiedad o predicado, la movilidad, se considera como el ente mismo. ¿Sí? ¿Qué significa movilidad sustantiva? Significa que la movilidad, esta propiedad de moverse por sí mismo, desde sí mismo, coincide con la sustancia. Dicho en esos términos, entonces, tanto el devenir aristotélico como el devenir hegeliano son ámbitos de movilidad sustantiva. ¿Sí? Una sustancia que por sí misma, desde sí misma, cambia, tiende. ¿Sí? Deviene. A mí me gustaría distinguir ahora, porque tanto Hegel como Aristóteles, hacer una distinción más fina. Distinguir la movilidad sustantiva de algo que uno podría llamar una dinamicidad sustantiva. La palabra dinamis
¿no? Tiene que ver con energía, tiene que ver con conflicto, eso, con conflicto, con contraposiciones, ¿no? La movilidad sustantiva es la aristotélica. El fin es exterior, la movilidad es un predicado, le ocurre al ser. Pero además, ese fin exterior y esa movilidad, como decíamos la vez pasada, es una tranquila movilidad. Fluye, fluye como fluyen los ríos, los arroyos, que a lo sumo pueden encontrar dificultades, ¿no es cierto?, en el cauce, en las piedras, en las ramas de árbol que cayeron, claro, pero fluye igual, a pesar de esas dificultades. En cambio, la dinamicidad sustantiva coincide con la sustancia, es el ente que es, ¿sí? Es una tensión constituyente, no sólo desde sí, sino sobre sí. En una tensión en la cual el fin no está más allá del objeto en sentido espacial, ¿no? Sino que está en el objeto mismo. En el objeto mismo. La dinamicidad es un devenir conflictivo o también una tensión opuesta. Tensión opuesta significa una tensión cuyo horizonte, es decir, la tensión tiende a, ¿no? Pero tiende en contra de sí misma. Una tensión opuesta. Entonces, uno podría distinguir una tensión opuesta, conflictiva, contra sí misma, de una tensión lineal. Lineal en el sentido espacial, de hacia un fin. Si uno tuviera que dibujar la tensión lineal, es una línea, una flecha. Si uno tuviera que dibujar una tensión opuesta, un círculo. Un círculo en que la línea se revierte sobre aquello que tendía. ¿Sí? Yo creo que Hegel puso estas distinciones en la primera página de la lógica. En la primera página. A Hegel le costaba muchísimo llegar a la primera página. Hay como 80 páginas de introducciones antes de la primera página, ¿no? En la primera página de la lógica, ¿no?, es esa página que dice el ser, la nada, el devenir, ¿sí? A pesar de que lo que hemos dicho es que en el libro del ser Hegel está como despejando el asunto, ¿sí?, en rigor, ya en la primera página Hegel hace la, por decirlo así, la opción fundamental. ¿Cómo describir esta idea de que la tensión que anima y constituye por sí mismo al ser es una tensión opuesta? ¿O es una oposición desde sí mismo contra sí mismo? ¿Cómo poner esa idea? Hegel hizo una opción bastante radical. Puso a la nada en el ser. Puso a la nada, entonces lo que tenemos que comparar es qué significa que la nada sea distinta del ser versus la idea de que la nada es algo de el ser. La nada para los griegos era el horror, ¿no? La nada es algo que no se puede predicar, ¿no? La reflexión ante la nada queda como suspendida, ¿sí? De la nada, ¿qué se puede decir? Solo se puede predicar del ser, de la nada solo se puede predicar cuando uno se le imagina como ser. O, en resumen, mi opinión es que los griegos no lograron hacer un concepto de lo que es la nada. Consiguieron una especie de pleno continuo, de lleno, ¿sí?, de fluidez, ¿no es cierto?, continua. Son los modernos los primeros que interpretan la nada como el lado de afuera del ser. El lado de afuera. Piensen en chileno, en lenguaje, como dicen los ciúticos, en lenguaje natural, ¿no? Cuando uno se imagina la nada,
lo que imagina en realidad es una nada de cosas. Ah, o sea, cuando uno dice, piensa en la nada, uno se imagina un espacio sin cosas. Pero crees que sería al revés. Vamos a llegar a eso. Ah, lleguemos a eso. Pero primero, para el sentido común de la modernidad, que es el nuestro, ¿no es cierto? La nada es pensada como espacio. Una metáfora espacial. ¿Qué es la nada? Es ese espacio donde no hay cosas. ¿Sí? Y la nada es pensada previa a las cosas, en el sentido lógico, no en el sentido temporal. Entonces, hay la nada. Y es como la operación de echarle a la nada el elemento, los átomos, con la cantidad de movimiento, y ahí todo funciona. Eso genera un montón de ideas conexas, ¿no? Los elementos mantienen relaciones literalmente exteriores entre sí. Literalmente, entre un elemento y otro, entre, hay un espacio vacío. De ese espacio vacío se puede decir, entre este pedacito de ser y este pedacito de ser hay nada. ¿Sí? Pero eso genera también la idea de la nada como como una especie de ámbito que rodea al ser. Un escenario. Como una especie de escenario, ¿no es cierto? Y bueno, en las épocas optimistas la gente se fija en el ser, en las épocas más depresivas la gente se fija en la nada. Todo está asumido, en el sinsentido de la nada, aquí no hay un orden primordial, etc. Ah, pero eso depende de un poco del sentido del humor de las capas medias, digamos, que depende a su vez de la crisis capitalista, etc. Pero eso da origen a otra noción, que es la idea de borde, de límite. Se imagina el tránsito a la nada en términos espaciales. Aquí dura el ser, el ser, el ser, hay un borde y empieza la nada. Entonces, en la época optimista, bueno, la gente dice, mire, hay átomos esféricos, elementos esféricos y alrededor hay vacío. En la época depresiva, ese borde es asociado con la muerte. Porque resulta que la vida sería algo así como el ámbito de ser y la muerte sería la nada bruta, el vacío. Por supuesto, la muerte mía. Porque los modernos se mueren de a uno. La muerte es una cuestión como privada, como individual. Y en realidad, el único pueblo en que la gente se muere de a una. Y entonces, cuando imagina la muerte, cuando un filósofo moderno imagina la muerte, imagina su muerte. O la de su papi, o la de su hijo, qué sé yo. Imagina una muerte, no la muerte. Y esa, ¿no es cierto? La muerte para el individuo es la nada bruta. Imagina la muerte. ¿Cómo lo van a pasar cuando estén muertos? Nada, pues. Una especie de oscuridad infinita y espantosa. Oscuridad. Pero es que no va a haber conciencia de eso. No, no va a haber conciencia, pero si hubiera, sería una especie de oscuridad. De hecho, la transición a la muerte es una puerta blanquita donde uno se acerca y después pasa. O hay pura oscuridad o hay pura luz. Puedo entender cuando está que el movimiento en la evolución del ser en sí, cuando usted dice que geográficamente espacial hay una edad, ¿cierto? ¿Podríamos decir que un vaciamiento ontológico? Bueno, entonces vayamos a Hegel, pero por ahora lo que estoy describiendo es que para el sentido común y para la filosofía moderna, la nada es imaginada como nada de cosas. Es imaginada como el espacio de no ente, Pero en un ¿sí? espacio. Pero en un espacio, siempre hay la O sea, metáfora, ¿no es cierto?, la de que característica que siempre se piensa la nada en es términos ser espaciales. dentro de un espacio. Y por lo tanto cabe la idea también espacial de borde. Y entonces, como digo, en las épocas depresivas, eso le da un sentido ontológico a la muerte. La muerte sería como una especie de gran símbolo del paso a la nada. ¿Sí? Ya. ¿Y Sócrates está eso en la apología Sócrates? Cuando a Sócrates le dice, bueno, ¿qué es la muerte? Si existe la vida, bueno, me voy a encontrar con los antiguos filósofos, voy a debatir con ellos, lo voy a pasar súper bien. Y si no existe, bueno, no tengo de qué preocuparme. No, claro, no tengo que preocuparme porque es una especie de vacío espantoso.
espantoso porque no porque haya algo espantoso, sino por la carencia de cualquier cosa que sea valorable. ¿Ah? Un espanto que surge por una especie de contraste, por decirlo así. ¿Ah? Porque uno se puede encontrar con cosas espantosas, ¿no es cierto? Me muere, me encuentro con un dinosaurio, ¿no es cierto? Me comen unas anguilas o me encuentro con José Piñera. Hay muchas cosas espantosas que a uno le pueden pasar. Pero eso significa pensar la muerte como una especie de prolongación de la vida, pero más oscura. Acuérdense que los griegos no tenían infierno, ¿no es cierto? Tenían esta especie de vida de la muerte que era el averno. La gente seguía viviendo. Es una especie de vacío y por lo tanto es espantoso por negación. Bueno, en todo caso, la modernidad piensa a la nada como algo exterior al ser. El ser está lleno de ser y alrededor la falta de ser es la nada. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre en Hegel? Lo que ocurre en Hegel es que la nada es algo de el ser. Lo que ocurre en Hegel es que la nada ya no es pensada a través de una metáfora espacial. No hay alrededor, y por lo tanto en Hegel pierde sentido toda esta reflexión acerca del borde, de la transición hacia. ¿Sí? No, Hegel piensa la nada, voy a decir una cuestión media ciútica, pero bueno, aquí lo vamos a hacer. Piensa la nada como actividad. Piensa la nada como actividad. Es decir, como nadificación o, más ciútico todavía, nadidad. El término movilidad, ¿sí? Eso ahí me estoy refiriendo al ser en una especie de sentido positivo. Ahora me puedo referir a lo mismo, pero en una especie de sentido negativo, una nadidad constituyente. Por eso Hegel va a decir, mire, es que el ser va de la nada a la nada. Y dice, pero ¿cómo es eso? ¿De un vacío a un vacío? No, pues que Hegel de la nada no es el vacío. La, decir nada, ojo, nada es un sustantivo. No es la manera más hegeliana, por eso es la primera página, ¿no? Faltan 800 páginas más, ¿no es cierto? No, en realidad el término más hegeliano sería la nadidad. Usted dice de manera negativa la movilidad como nadidad. Y entonces por eso, en la tercera, cuarta página de la lógica, la reflexión es sobre el nacer y el perecer. ¿Sí? Entonces, la movilidad es eso de que las cosas nacen, se constituyen, se generan. La nadidad es el reverso, ¿ah? De que justamente por constituirse no se desploman, se disgregan, se deshacen. ¿Sí? Y entonces, la nadidad, la actividad de constituirse a partir de la crisis y de la negación, y la movilidad, la actividad de constituirse a partir de la tensión hacia de la determinación, para decirlo en términos técnicos, ¿no es cierto? La movilidad, la nadidad, son la misma cosa. Brahma y Vishnu. Uno podría creer que Brahma y Vishnu, si los hindúes hubieran tenido esa sabiduría. Mi opinión es que no la tenían. Eso lo que estoy diciendo es impopular. Pero mi opinión es que era necesaria toda la historia de la humanidad para llegar a esta complejidad. Hay muchas cosas que se parecen antes, pero los parecidos son un mal argumento. Pero acá en la actividad, en la realidad, creo que, ¿dónde estamos? De igual modo de que esta actividad no es una actividad así, vista así simplecita como una actividad, porque es claro. Más bien. Lo mismo pasa con este concepto de actividad que dio, con el tema de la movilidad que dio anteriormente, al parecer es una actividad que pertenece al seguro. Algo, claro. Eso le quería preguntar, si es que le pertenece más bien al ser puro, o le tiene que pertenecer a algo o a alguien en este caso, como actividad. Actividad como nadidad. ¿Por qué estas son las explicaciones iniciales previas a toda la lectura? ¿Por qué estamos haciendo esto en la primera, en la segunda clase?
Porque una dificultad enorme para leer la lógica de Hegel es que el lenguaje que usamos en la vida cotidiana es un lenguaje permanentemente cosista. Nos remite a cosas, a espacio, a interacción, ¿sí? Es decir, hablamos al interior de la concepción mecánica del mundo. Hablamos. Las cosas contienen entonces, nada, pero no la vemos. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo digo, mire, no es la cosa la que se mueve, es la movilidad la que tiene como efecto, ahí como navegando en una ola, la cosa. ¿Ah? Yo digo eso, ¿ya? Por lo tanto, la movilidad. Entonces, pongo la movilidad. La movilidad es... Sin embargo, esta movilidad es una movilidad opuesta, que se niega a sí misma, ¿sí? Es decir, tal como uno dice, el ser se constituye de esa movilidad pura, qué sé yo, uno podría decir, no, pero también el ser se constituye desde su nadificación permanente, ¿sí? Y hasta ahí uno va entendiendo. Pero fíjense lo que hace el hábito, lo que hace el lenguaje. Uno lo que entiende es que estos son predicados de algo que es. Son predicados de algo que es. O sea, lo que uno se imagina es que hay algo que se mueve o se disgrega. Pero uno pone el algo primero. Y entonces, ¿cuál es la dificultad aquí? La dificultad es decir, mire, es que la movilidad y la nadificación son el algo. Son el algo sustantivo. A partir de eso, gracias a eso, hay algo. Ahora, técnicamente, el tiro. Técnicamente, ¿cómo de esta fluidez, ¿no es cierto?, del, así dice Hegel, del nacer y del perecer, surge el algo? ¿Cómo se llama ese surgir el algo? Eso se llama determinación. Determinación es una palabra que significa poner forma, poner figura. Y entonces el algo surge como resultado de esta movilidad absoluta, de esta nadificación absoluta, y surge en un acto, ¿no es cierto?, que se puede llamar determinación. Entonces, la capacidad que tiene esta movilidad de constituir ser se llama determinidad. Determinidad, claro. Podríamos decir que el movimiento es la sustancia ontológica que se autodesarrolla. Claro. Una sustancia. El movimiento, es que vamos a ir siendo cada vez más precisos, ¿no es cierto? Ahora vamos haciendo circunloquio para acercarnos a una cuestión complicada. No es lo movido, ya sabemos eso, pero no es el movimiento en realidad. El movimiento, siempre que uno usa la palabra movimiento, está hablando de una propiedad de algo, es la movilidad. Entonces tu fórmula era, si la cambiamos por la palabra movilidad, la movilidad es... La movilidad coincide con lo que llamamos sustancia y, claro, se autodesarrolla y, en la medida en que eso es el ser, es ontológica. Entonces, lo digo por parte para tener perfectamente clara la fórmula, para que la fórmula no se nos arranque, ¿no es cierto?, a la nube de la sutiquería, ¿no es cierto? Entonces, la movilidad es la sustancia ontológica que se autodesarrolla. Imagínense, yo siempre estoy preocupado por eso, imagínense lo espectacular que es decir eso. ¿Ah? Si ustedes después salen aquí, se toman un cafecito en la esquina, y dicen, ¿qué estaba a mí? Estaba en clase de Hegel. ¿Y de qué se trataba en la clase de Hegel? No, es que el profe dijo que la movilidad es la sustancia ontológica que se autodesarrolla. No, güey. Claro, y por sí misma. ¿No? Entonces, chuta, uno queda así como, no, hay que tratar de bajar el asunto y entenderlo en Chile es difícil, porque el lenguaje no es entenderlo en lenguaje natural, ¿eh? Porque resulta que el lenguaje natural es cosista, ¿no? Entonces no hay que hacer una traducción al lenguaje natural, pero hay que entenderlo sensatamente, digamos. En la exposición habló de nacer y perecer, como si fuera, como si estuvieran separadas. Entonces la primera pregunta es, ¿esto sugiere que hay dos esencias? O bien, más adelante se hace una unificación de esos dos. Esto sugiere dos. Que la esencia es como mínimo dual. ¿Ah? Que no hay
No hay dos esencias, sino que la esencia es dual. Pero es dual como mínimo, ¿eh? Porque después yo, una de las cosas que hay que desarrollar es que pensar esto en dos términos es mala costumbre. En realidad uno debería pensarlo como multiplicidad. ¿Eh? Como multiplicidad, o sea, no pensar, mire, la cuestión esencial se reduce, ¿no es cierto?, a que hay esto y esto que se contraponen, sino que pensar más bien que hay muchas contraposiciones. ¿Eh? Eso es. Y eso es súper importante por la realidad de lo particular, ¿no? Para que lo particular sea real, es necesario considerar que esto no ocurre en grande, pero también ocurre parte por parte, ¿no? Entonces, la esencia es como mínimo... Bueno, ahora, ¿por qué la esencia? Porque resulta que esta movilidad constituyente es la que Hegel llama esencia. Entonces, hay un uso de la palabra esencia que no corresponde al vocabulario filosófico convencional. ¿Ah? En el vocabulario filosófico convencional, la esencia es pensada como interior del fenómeno. ¿Ah? Entonces, hay algo que aparece, el fenómeno, y habría una verdad más allá de las apariencias, y esa sería la esencia. Es decir, la esencia es pensada como, voy a decirlo... en filosofía es como ente que es, ente que ya es, pero que está rodeado de esta cuestión que en buenas cuentas es culpa del observador. El que haya fenómenos no es culpa del objeto, es culpa del observador. El objeto por sí mismo es transparente. ¿Y cómo ve Spinoza? Lo que complica la percepción habitual que tenemos de Spinoza es la idea de totalidad. La idea de totalidad, ¿no? Precisamente Spinoza es el filósofo que pone en la modernidad el hecho de que no hay interacciones, una cosa, otra cosa y después la acción, sino que toda acción es acción interna, es desde dentro. Entonces, claro, Spinoza es como precursor de la recuperación del devenir, de la recuperación de la idea de que el devenir y la sustancia coinciden. ¿Sí? Sin embargo, en Spinoza el devenir es una propiedad de la sustancia, es una propiedad. En cambio, en Hegel, el devenir es por sí mismo la sustancia. En Spinoza hay una sustancia que deviene, en Hegel hay un devenir que se constituye como sustancia. Entonces, eso de considerar la movilidad como un ente es lo que jode la vida para leer toda la lógica. En cualquier párrafo, si uno pierde esa idea, se pierde lo esencial que Hegel quiere decir. En Hegel, la palabra esencia no designa al interior del fenómeno. La palabra esencia designa... Ahora, ¿por qué Hegel usa la palabra esencia? Porque de alguna manera es un interior, ¿no es cierto? Es un interior para la reflexión, para el pensamiento. Este discernimiento de la esencia es algo no evidente. El pensamiento ha tenido que pasar por los fenómenos, ¿no es cierto?, para llegar a algo no evidente. ¿Ah? Lo no evidente, no en el sentido espacial de que está en el interior, sino en el sentido de que el pensamiento se ha demorado en llegar a esa conclusión, lo no evidente es que la movilidad misma es el ente. ¿Ah? Entonces, para eso, para lo no evidente, para aquello en que el pensamiento tuvo que llevar, hacer un largo trabajo para llegar a esa conclusión, Hegel usa la palabra esencia. ¿Sí? Sin embargo, cuando usa la palabra esencia, se refiere a ese concepto con una idea completamente distinta a cómo la usa la concepción mecánica del mundo. La esencia, en Hegel, no obedece a una metáfora espacial. Se podría decir que la esencia, la palabra esencia es usada en una metáfora dinámica, en la manera de designar a la dinamicidad, ¿no? A la dinamicidad. El ser, por decirlo así, llega a ser de manera consustancial a la nada, movilidad, nadificación, el ser. La esencia es eso, pero considerado como movilidad pura. El concepto, en Hegel, es esa totalidad. Hegel no usa la palabra concepto de nuevo, de la manera habitual.
En el lenguaje filosófico habitual, la palabra concepto alude a una idea, a una representación, a una ocurrencia. Yo tengo el concepto de lo que es un libro, el concepto de lo que es una mesa. ¿Sí? No. Hegel usa no solo la palabra ser de manera ontológica, la palabra esencia de manera no espacial, sino que usa la palabra concepto de una manera no intelectual, no intelectualizada. ¿Sí? Ocurre que en esta movilidad que coincide con la modificación llega a ser el ser. ¿Sí? Ocurre. Bueno, eso entero es el concepto. Preguntarle, ¿acaso Hegel coincide la existencia con la esencia? ¿Es una unidad indisoluble? Sí. Pero estamos cambiando el sentido de la palabra esencia y de la palabra existencia. La existencia es aquello que llega a ser. Y el acto de llegar a ser es la esencia. Y entonces, esencia es como el aspecto dinámico de la existencia. Es la misma cosa mirada en, fijándose en dos cuestiones distintas. La existencia es, por decirlo así, el resultado. ¿Sí? Pero ese resultado no es el resultado final, no es el resultado dado, no es el, se puede decir más técnicamente, es el resultar. Porque el resultado, ya, se acabó. En cambio, el resultar es una cosa que está ocurriendo permanentemente. ¿Sí? Está aflorando. Eso es la existencia. Y la esencia es el acto de resultar. Entonces, claro, la esencia y la existencia coinciden. ¿Sí? De la misma manera como la esencia y el ser coinciden. Otra manera de decirlo, de decir eso mismo, es decir, el ser es lo que resulta de la movilidad absoluta que es la esencia. ¿Sí? Pero no lo que resulta y ya resultó, sino lo que va resultando permanentemente. ¿Sí? Y el concepto es cuando uno logra agarrar eso. A ver, faltan un par de connotaciones. Lo que pasa es que en algún momento uno podría preguntarse una pregunta curiosa. ¿Quién es eso? Es una pregunta curiosa porque del ser uno no pregunta quién es el ser. ¿El quién es Dios o el quién es uno? ¿Sí? En Hegel lo que ocurre es que esto, dicho técnicamente el concepto como concepto, es sujeto. O peor aún, es el sujeto. No hay más sujeto que eso. Eso es el sujeto. O, como esto es una pura movilidad, es el acto de ser sujeto permanentemente. ¿Sí? Entonces, el concepto se realiza como concepto cuando se constituye como sujeto. ¿Sí? Y eso es súper importante, por eso la lógica del concepto se llama lógica subjetiva. Y la lógica del ser y la lógica de la esencia se llaman lógicas objetivas. ¿Sí? Es curiosa esta ontología, ¿eh? Es una ontología en que el ser es alguien. Noten que en el concepto mecánico del mundo, en el ser hay alguien. ¿Sí? Por ejemplo, en el ser hay Dios, pero somos ateos. Entonces uno dice, bueno, en el ser hay seres humanos, pero hubo guerra nuclear. Y entonces en el ser no hay nadie. ¿Es pensable el ser sin Dios y sin seres humanos? Sí, pues, estarían los átomos ahí dando vueltas, inorgánicamente, en un lapso infinito, porque no hubo un Dios que los creara, no hay un juicio final. Y los seres humanos, que eran como el representante de la lógica de Hegel, fueron exterminados por la guerra nuclear. Y seguía habiendo ser. En Hegel no puede ocurrir eso. En Hegel no puede ocurrir eso. Resulta que este gran proceso de ser es tan grande, es tan infinito, es tan autocreado que se puede llamar Dios. Se puede llamar Dios porque es la suma de todo lo que hay, de todo lo que perece, de todo lo que nace. Se puede. Y Hegel es cristiano y dice, mire, esto es apropiado llamar Dios a esto, ¿no? El punto al borde del ateísmo es que eso,
que es todo el ser, que es todo el sujeto, que es toda la movilidad, somos nosotros. Entonces, el concepto constituido como concepto, ¿no?, es alguien. Ese alguien es la historia humana. ¿Sí? Es la historia humana. Ese alguien, despejemos tonteras que se dicen seriamente, ¿eh? Hay tonteras que se dicen con una seriedad increíble. Ese alguien no es Hegel. O sea, Hegel nunca pretendió que él era el concepto o que en su cabeza estaba el concepto. Es una tontera. Sin embargo, una tontera que hay mucha gente que dice seriamente. Popper, por ejemplo, dice, Hegel creía que en su cabeza estaba toda la historia de la filosofía y que él era el fin, ¿no es cierto?, y la culminación de la historia de la filosofía. No, ridículo. ¿Sí? Es inverosímil pensar que Hegel pudiera creerse la muerte hasta tal punto, digamos. O sea, sería como el premio Nobel de la vanidad en la historia de la filosofía. Ese alguien no es Hegel. Hegel como autodeificación, digamos. Claro, imagínense, el concepto está en mí. Y de hecho, ni siquiera lo tengo en el riñón, lo tengo en la cabeza. Es una tontera, eso no entender nada. Pero respecto a eso, ¿uno podría decir que saber ese concepto sería el saber absoluto, no? Claro, pero el saber absoluto no es un saber de Hegel. Pero es saber que se expresa en la fenomenología de Hegel. Claro, el saber que se expresa. Uno podría preguntarse, ¿quién es el que sabe el saber absoluto? Ese que sabe el saber absoluto no es Hegel. Es la modernidad la que ha llegado a un punto de saber el saber absoluto, o peor aún, de constituirse como el saber absoluto. Ahora, el saber absoluto no es, bueno, ya en el curso de la fenomenología lo dijimos, ¿no es cierto? No es saber todo, es una tontera, ¿eh? El saber absoluto es saber lo absoluto. Saber eso, enterarse, mire, sabe que hay lo absoluto. Y lo absoluto no es muy esotérico, ¿sí? Saber lo absoluto significa saber, asumir y actuar como, ¿sí? Esas tres cosas son tres grados distintos, ¿no? Saber, asumir, actuar como, como si la historia humana fuese toda la realidad. Eso es el saber absoluto. Eso no es difícil de formular, ¿no? La idea de lo absoluto es que la historia humana no tiene lado de afuera. Por eso se llama absoluto. Absoluto es algo que no depende de otra cosa, ¿sí? Entonces, no hay al lado de afuera Dios. No hay al lado de afuera Dios. Si hay Dios, tiene que estar ahí. Y de hecho, como Dios es la suma de todas las cosas, coincide. No, ¿sí? Es inmanente. Es inmanente, ¿no es cierto? Desde luego, pues Hegel era luterano, no era católico. Eso es un dato crucial. Católico no era, ¿sí? Sin embargo, hay católicos que han postulado la idea de Dios inmanente. En particular, San Agustín. El que postuló a Dios como trascendente es Santo Tomás, ¿sí? Es decir, la idea de si Dios coincide con toda la realidad o es superior a toda la realidad, ¿sí?, es una idea que es una polémica permanente al interior del cristianismo, ¿no? Al revés, hay protestantes que creen que Dios es exterior, incluso luteranos, ¿sí? Bueno, pero lo absoluto, ¿no es cierto?, es que la historia humana asume y actúa como si fuera toda la realidad. Eso es lo absoluto. Entonces, lo absoluto, el saber absoluto, no es Napoleón. Ni es la batalla de Tema. ¿No? Ni es la monarquía prusiana. Eso no es lo absoluto. Ni es el Estado. El Estado, me aprendo con minúsculas, el Estado como el conjunto empírico de las instituciones del Estado. No. Lo absoluto podría ser el Estado si es que uno entiende la palabra Estado con mayúscula, como la totalización del acto permanente de institucionalizar las acciones humanas. En ese sentido sí, pero así como el conjunto de las instituciones, la concertación, no sé, la constitución del 80, digamos. Lo absoluto no son los alemanes. No, no son los alemanes. Ni los europeos. Claro, Hegel es un europeocentrista y todo lo que ustedes quieran, incluso luego falocéntrico, etc. ¿Sí? Pero no son los europeos. Hegel es como el apóstol de los gentiles de la filosofía europea. No sé si ubican la.
que ustedes son como ateos, no saben las cosas. San Pedro creía que el mensaje, ¿no es cierto?, de Cristo era para los judíos nomás. ¿Ah? Y San Pablo, en cambio, dijo, no, esto es para toda la humanidad. Bueno, Kant pensaba, ¿no es cierto?, que la gente de bien tiene discernimiento moral y ha llegado a la mayoría de edad, ¿ya? Y en cambio los negros están en la minoría de edad, pues, ¿no? Por lo tanto hay que dirigir, ¿se entiende? Hegel, en cambio, es como el apóstol de los gentiles. Esto es el conjunto de la humanidad lo que vale. Razona en términos de la historia humana. ¿Quién es el sujeto que es el concepto? La historia humana. Y noten que la palabra historia tiene una dimensión temporal. Toda la historia. Y una dimensión espacial. El planeta entero. ¿Sí? Entonces, me faltó otra etapa después de lo europeo. Lo absoluto no es la modernidad tampoco. La modernidad, así como la culminación de la historia humana sería la historia moderna, no. No, es toda la historia humana. Entonces, cuando uno toma a toda la historia, la metáfora temporal como que se diluye. ¿Entiendes? Ya no es relevante si estamos hablando, ¿no es cierto?, de Alejandro Magno, si estamos hablando de Santo Tomás o estamos hablando de Hitler. Todo eso está metido adentro. Es como el Aleph. ¿Eh? El Aleph. Lo que pasa es que el Aleph es una representación vulgarmente espacial del todo. El colmo de la vulgaridad es como pensar el todo en un espacio. De hecho, creo que mide 6 centímetros, especifica Borges ahí. El Aleph mide 6 centímetros. ¿Eh? Un circulito así, y ahí sale todo. ¿Eh? Bueno, pero el Aleph real, digamos, el original. O sea, lo importante acá no es sustancia de humanidad en cuanto a tal, como sustancia histórica, sino el movimiento de humanidad como proceso. Sin fin, además. Como proceso sin fin. O sea, tampoco Hegel no es partidario de sostener la humanidad está realizada. Ah, con la Revolución Francesa se abre la época de la libertad, pero no se abre el reino. No estamos en el reino de la libertad. El reino de la libertad, primero, no es un ideal. Hegel no es un tipo que plantee metas, ideales, no sé, no. El reino de la libertad es un hacerse permanente. ¿Sí? Empieza, pero después no termina. ¿Sí? Y empieza empíricamente, porque antes ha empezado en el concepto. ¿Se entiende? No es Fukuyama. No, eso es una tontera, no hay ningún geólogo competente que haya estado de acuerdo con que la palabra fin. La expresión fin de la historia en Hegel significa que la historia se terminó, ¿sí? A no ser que el presidente del mundo se siente en el botón y haya guerra nuclear, pero eso, para eso no hay que ser Hegel, ¿no? Lo que acabo de explicar es por qué las grandes articulaciones de la ciencia y de la lógica son, por un lado, una lógica objetiva y por otro lado una lógica subjetiva. Subjetiva en el sentido de ahí la totalidad se constituyó como sujeto. Hegel pone en la lógica objetiva la doctrina del ser. De hecho, como ya explicamos la vez pasada, nosotros no vamos a leer la doctrina del ser, vamos a leer el ser, que es el libro de 1812. En rigor, la doctrina del ser es el libro de 1830. Bueno, pero lo voy a poner así, en la idea, ¿no es cierto? El mismo corrigió el libro, entonces la idea es que aquí hay una doctrina del ser. Y cada vez que esté hablando de estas entidades ontológicas las voy a poner con mayúsculas. ¿Sí? Dentro de la lógica objetiva está la doctrina de la esencia. En ese sentido, no sé por qué acabo de explicar y sobre el cual abundaremos. ¿Sí? Y la lógica subjetiva coincide con lo que se llama doctrina del concepto. Sin embargo, cuando uno mira la lógica de esta distinción, que es una distinción administrativa, el índice del libro, ¿sí? En rigor lo que ocurre es que la doctrina de la esencia está a caballo entre la lógica objetiva y la lógica subjetiva. Entonces uno debería dibujar más bien la inclusión así, en que la doctrina de la esencia queda perteneciendo a los dos lados, ¿sí? O también, en términos de Hegel, la doctrina de la esencia es el elemento de la mediación. El elemento de la mediación. ¿Sí?
es en la doctrina de la esencia, donde queda claro, por un lado, la verdad del ser, y por otro lado, lo que es necesario para la verdad del concepto. ¿Sí? O también, la doctrina de la esencia es la articulación central de la lógica. Este libro, por razones administrativas, está escrito como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pero en rigor, si uno lo organizara no de manera sucesiva, sino lo organizara de manera conceptual, el núcleo es la doctrina de la esencia. ¿Ah? Y de eso deriva, entre comillas, hacia atrás la doctrina del ser y, entre comillas, para adelante la doctrina del concepto. ¿Ah? Por eso que nosotros vamos a leer esa parte. ¿Sí? Eso se puede decir de otra manera. La doctrina de la esencia es la lógica de la lógica. ¿Sí? Se puede decir también así, la doctrina de la esencia es la lógica en el elemento puro de la lógica, sin la sustancialización primera, en que uno se encuentra con la esencia como ser, sin la totalización que es el resultado, en que uno, asumiendo la esencia, se da cuenta, ¿no es cierto?, después asume que esa esencia es un ser que es sujeto, que es negativo y una serie de cosas. ¿Sí? En la doctrina de la esencia, de lo que se trata es de mostrar la índole más interna, más íntima de la movilidad absoluta que constituye al acto de ser. ¿Sí? Se puede decir en términos como pedagógicos, así como cuando uno explica, como uno habla de estas cosas. La doctrina de la esencia es pura teoría. Pura teoría. Es la parte más teórica de esta. Toda la lógica es teoría. En realidad lo concreto es la fenomenología del espíritu por un lado y la filosofía del espíritu por otro lado. La filosofía del espíritu, ¿no es cierto?, el derecho, la moralidad, la eticidad, ¿no? Esa filosofía del espíritu es lo concreto total. ¿Sí? La fenomenología, entonces pongamos eso, la fenomenología es el camino que lleva a la lógica. La filosofía del espíritu es la lógica asumida como totalidad real. Real, efectivamente existente. ¿Sí? Noten que, si ustedes miran en la enciclopedia, ¿qué es la filosofía del espíritu? Se van a encontrar con que hay una parte que se llama, ¿no es cierto?, el derecho, otra parte que se llama la moralidad y otra parte que se llama la eticidad. ¿Sí? Y dentro de derecho, la moralidad y la eticidad, de nuevo se produce esta misma relación. El derecho y la moralidad son como una especie de bases que quedan totalizadas por la eticidad. Entonces, al final, lo concreto, es la eticidad. Ese es como... Una gran dialéctica. Claro, esa es la palabra, la eticidad. ¿No? La eticidad es lo que hace que las sociedades sean sociedades. ¿No? La eticidad es lo que hace que las sociedades no sean una colección. La fenomenología del espíritu describe, no explica, sino que va describiendo conceptualmente cómo es que la historia humana llegó a enterarse de que ella misma es toda la realidad. Entonces, fenómeno significa lo que aparece. Ya. La fenomenología es el estudio, logos, fenomenología, el estudio del aparecer del espíritu ante sí mismo. Por eso es una fenomenología del espíritu. La palabra espíritu está ahí designando al conjunto de la cultura humana. Entonces, claro, la fenomenología del espíritu es conceptualmente, no empíricamente, no es una historia, ¿no? Es conceptualmente una descripción del aparecer del espíritu desde sí mismo, ¿no?, ante sí mismo. Y ahí él pone una base lógica después, cómo esto se realiza en la modernidad, qué sé yo, y eso culmina
en la posibilidad del saber absoluto. Ahora, ha ocurrido a lo largo de la fenomenología el discernimiento de, esto lo voy a decir con la máxima amplitud posible, el discernimiento de cómo funciona todo. No sé si se dan cuenta la amplitud de eso, así como, cómo funciona todo. Y eso es la lógica. ¿Entienden? La lógica es el describir del funcionar todo. ¿Sí? Del funcionar del pensamiento, del funcionar de la sociedad, de todo lo que. De todo aquello que es susceptible de funcionar. Entonces, el proyecto filosófico, en el proyecto filosófico, esto es concreto, la fenomenología. La historia humana ha tenido este desenvolvimiento, la cultura humana. Esto es concreto, la filosofía del espíritu. Es deseable de las sociedades que se organizan de esta manera y es necesario para que haya sociedad tal y tal cosa. Y esto es el momento teórico. ¿Sí? Entonces, dentro del sistema, la lógica también es un ámbito de mediación. ¿No? El ámbito de mediación en que Hegel describe una forma de concebir el concepto adecuada a esta complejidad, a la complejidad de la filosofía del espíritu. ¿Sí? Por eso cuando uno mira el plan de la enciclopedia, el plan de la enciclopedia podría ser visto así, ¿eh? La lógica, cómo funciona todo, y después como la concreción de aquello que funciona como filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. Paralela, ojo. De nuevo aquí hay el problema de que los libros se escriben de manera sucesiva. Entonces, en la enciclopedia aparece la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu en línea. Sin embargo, cuando uno ordena conceptualmente, en la filosofía de la naturaleza lo que tenemos es la historia humana considerada de manera... La historia humana, no la naturaleza. La historia humana considerada en su pura exterioridad. A la historia humana considerada como si no hubiera ser humano. Por eso esa parte, en su pura exterioridad, en su pura materialidad, es lo que se llama naturaleza. Los seres humanos considerados como pura cosa. Eso es lo que está en la filosofía de la naturaleza. Y en la filosofía del espíritu están los seres humanos considerados como seres humanos. Entonces, son paralelos. Ese sería como el gran plan filosófico. Respecto de eso, este es el puro funcionar, o al revés, es el funcionar puro. Profesor, pero ese movimiento filosófico de Hegel que se expresa en la historia y que usted dice que con el diálogo de la humanidad y también ser humano de un punto de vista particular, ¿no profundiza en la subjetividad de ser humano en cuanto tal, en su subjetividad más honda? O... La subjetividad del individuo. Yo creo que, bueno, Hegel no se refiere a la subjetividad como subjetividad individual. Se refiere a la subjetividad, el dar. Eso ahí hay que acostumbrarse a esa partícula. Subjetividad, movilidad, esencialidad, etc. Se refiere a la subjetividad como el ámbito sustantivo que hace posible que haya individuos. No como una propiedad de los individuos, sino como aquello a partir de lo cual son posibles los individuos. Yo creo que Hegel se enteró de que existen los individuos. Se enteró así como, existen los individuos. No solo no, sino exactamente al revés de cómo lo plantea Kierkegaard. Kierkegaard es una consecuencia extrema del individualismo moderno, extrema. Aquí Hegel tiene el problema al revés, entender a las comunidades como sujetos. En Hegel el problema es inverso, entender a los individuos como sujetos. En Kierkegaard las comunidades son una colección, y que se constituyen solo si los individuos se portan bien, además. En cambio, en Hegel los individuos son un resultado del hecho de que hay una cultura común. Hegel es partidario de la libertad individual, en la libertad individual, de la autonomía de los individuos, pero en Hegel la autonomía de los individuos es un resultado histórico, es una tarea, no es un punto de partida.
Entonces, vistas las cosas de esta manera, como dice Hegel, de manera previa y en general, ahora tenemos que entrar a picar. Mira. La unidad trascendental de la percepción en, de la apercepción en Kant es una chiva teórica para meter por la ventana al yo empírico que había sacado. Kant criticó la idea de que el yo empírico sea una sustancia, pero quedó ahí pendiente el problema de entonces quién piensa. ¿Quién piensa? Y como era un viejo de mierda, en vez de decidir el pueblo piensa, la humanidad piensa, mantuvo al individuo como sede del pensamiento, atribuyéndole ad hoc por la ventana, ¿no es cierto?, este postulado, porque el tipo es muy riguroso, entonces dice, hay que postular. Eso significa que lo metió por la ventana, ¿no es cierto?, que no lo probó, que no lo redujo, la unidad trascendental de la percepción, es decir, está sentimiento, pero no un sentimiento de que soy uno, de que soy uno y el mismo, ¿no? Yo siempre cuando empiezo un curso, ustedes ya han tenido muchas clases conmigo y yo no les he hecho esa talla, pero cuando tengo alumnos nuevos, yo digo, bueno, yo soy Carlos Pérez, ¿no? Casi siempre, o por lo menos en general, tampoco exageremos, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ¿es cierto que uno es uno mismo permanentemente? ¿O a veces tiene como paréntesis de uno? Entonces, un paréntesis de uno. Yo soy Carlos Pérez, soy Carlos Pérez. Y recaigo, caigo, ¿no es cierto? A ser, ¿qué podría ser? Bill Gates. Hola Carlos, ¿cómo estás? Perdón. No, es que ahora soy Bill Gates. Soy otro. Y después vuelvo en mí, ¿sí? Y recaigo, esto de recaer es de Julito Cortázar, ¿no es cierto? Vean el texto de Julito Cortázar cuando habla de recaer, ¿sí? Y uno recae, y él recae con la tía, ¿sí? Entonces no es cierto, tía, que uno recae, etc. Bueno, uno permanentemente, uno, ¿sí?, en el tiempo, pero además uno solo, porque a veces soy dos, ¿sí? Como los ultraizquierdistas, ¿saben que hay ultraizquierdistas que tienen... En la ultra izquierda hay más partidos que militantes, porque hay militantes que son dos o tres partidos al mismo tiempo, entonces no tienen. ¿Cómo sabe uno que es uno y el mismo? Entonces Kant dijo, mire, que en realidad para que haya para poder responder de manera no empírica a la pregunta de quién piensa, es necesario postular que hay uno y el mismo. Y esa chiva es la unidad trascendental de la percepción. En los individuos. A los individuos les pasa, ¿sí?, y un postulado, además, que a todos los individuos les pase lo mismo. ¿Ah? Bueno, en Kant siempre hay que hacer la excepción, salvo a los negros. ¿Ah? A los negros no les pasan otra cosa. ¿Ah? En Hegel no, porque en Hegel el concepto no tiene que ver con los seres humanos en particular. Es anterior a la existencia, es anterior en sentido lógico a la existencia de la humanidad y es anterior, desde luego, a la existencia de los individuos. El concepto es el momento de totalización en que la actividad pura que hace ser es concreta y alguien. Es concreta, pero además es alguien. Esa cuestión es súper ontológica, es súper global. En cambio, la unidad trascendental de la percepción es una hipótesis ad hoc que permite mantener en los individuos la capacidad de pensar. ¿Sí? Entonces son de dos niveles distintos. En Hegel el concepto es un resultado, en Kant la unidad de la apercepción es un postulado. No es un resultado, es un punto de inicio. Esa diferencia hay. Como digo, entremos a picar. Ustedes tienen
el índice y yo pedí que leyeran el índice. Me importa para que vean la dificultad de la lógica literaria, digamos, la dificultad literaria, así como de conjunto, es que Hegel es un maestro de los matices. Entonces uno cuando está uno a punto de echarle a la cundidora, el tipo hace otra diferencia, otra diferencia, otra diferencia. ¿Sí? Cuestiones sobre las que uno pasaría de largo. Entonces, ¿qué pasa? Que el libro, el ser, ¿sí?, tiene tres grandes capítulos, ¿sí?, perdón, secciones. ¿Ah? Sección. La 1 se llama, voy a seguir la traducción de Félix Duque, la determinidad. Fíjense lo que es la determinación, ¿eh?, como en la movilidad absoluta del nacer y el perecer, de la nadificación y el llegar a ser, ocurre que hay cosas. ¿Ah? Ocurre que eso se concreta en cosas. ¿Cómo se llama ese acto? Ese acto se llama el acto, como guiones, acto de determinar. ¿Cómo se llama por sí mismo? Determinidad. ¿No? La determinidad tiene tres capítulos. El capítulo 1 se llama el ser. El capítulo 2 se llama, según Félix Duque, el estar. O el ser de hecho. O el ser ahí, ¿eh? Lo que hay ahí, ¿eh? Y el capítulo 3 se llama el ser para sí. Para sí. O sea, el ser ahí ahora reflejado sobre sí mismo, como vamos a ver después. ¿Eh? Aquí en el ser hay una A, una B y una C. Entonces Hegel maniáticamente organizó la lógica en tres libros, cada uno de los cuales tiene tres secciones, cada sección tiene tres capítulos y cada capítulo tiene A, B, C. ¿Sí? Eso hizo que los discípulos pensaran que estas eran tríadas dialécticas. Eso sería una buena idea hasta que uno se da cuenta que en Hegel todo lo interesante pasa en 2, en 4 o en 6, casi nunca pasa en 3. ¿No? Confundir la división administrativa del libro con un contenido filosófico. ¿Sí? Eso es típico de filólogos, no de pensadores. ¿No? Esta se llama el ser, pero no tiene título, por eso está ahí entre paréntesis cuadrado. Este se llama nada, no se llama la nada, se llama nada nomás. Hay ser, hay nada. ¿Sí? Y esta otra se llama devenir. Hasta hace unos 20 años, el 90% de la gente que leía la lógica llegaba hasta ahí, que es como la página 2. Y entonces habían largos comentarios sobre la introducción a la lógica y sobre la dialéctica del ser, la nada y el devenir. Y nadie comentaba el resto del libro, que son 400, 500 páginas más. Como la mercancía de Marx. Claro, que todo el mundo llega hasta el capítulo 1, al fetichismo de la mercancía, y después se aburre y no lee. ¿Eh? Claro. Después vamos a ir especificando. ¿Eh? Entonces, saltémonos a la sección 2. La sección 2 se llama la magnitud. El ser considerado en el sentido de que es susceptible de número y medida. O sea, la diversidad, la variedad de las cosas. En la magnitud es típicamente el lugar donde Hegel dice, porque esto es una ontología, ¿no es cierto? Entonces va describiendo todo lo que es, dice, ahí estoy y aparte lo otro.
la magnitud. Hay esto y lo otro como una agregación. Entonces, en la magnitud está la consideración filosófica de eso. Una cuestión bien abstracta. Tu ontología, entonces, todo lo que es considerado bajo el prisma de que es susceptible de número y medida. Entonces viene la reflexión filosófica. ¿Qué significa que sea susceptible de número? Una cuestión filosófica, dije, experto en el matiz más milimétrico. Piensen, por ejemplo, para que vean el tipo de problema. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho 92 elementos químicos? Es un Dios súper enredado, digamos, ¿no? Dios debería haber hecho un elemento, y por eso se llama el elemento, y después agregarlo con diferencias de número nomás. ¿Sí? Dios debería haber hecho puros protones. Y cuando los protones están de a uno, helio, cuando están de a dos, hidrógeno, cuando están de a dos, helio, ¿sí? Pero resulta que hizo 92. ¿Por qué existe? Noten que en el fondo el problema es por qué existen las diferencias. ¿Por qué existen las diferencias cuando en realidad debería haber lo mismo agrupado en diferencia de número? Y entonces ahí hay toda una consideración de Hegel sobre la modernidad. En el fondo lo que Hegel está diciendo, mire, la lógica de la concepción mecánica del mundo es que hay una sola cosa organizada en número y medida distinta. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con el sí, de hecho esto se llama la cualidad y esto se llama la cantidad. En otra traducción uno podría traducirlo así. Félix Duque es más riguroso. Primero, filológicamente, en la traducción precisa, pero segundo, es más riguroso filosóficamente. Hegel fue más sutil. En vez de lo cualitativo y lo cuantitativo, pensó filosóficamente en qué consiste que haya cualidad, en que las cosas se determinan como ser, en qué consiste que haya cantidad, en que las cosas son susceptibles de número y de medición. ¿Sí? Todo lo pregunto es como su conjunto lo que viene. Bueno, pero faltan 400 páginas para ordenar eso. ¿Sí? Es una unidad que se complejiza. ¿Sí? Es una unidad que hay un... Claro, lo que a mí me importa decir es qué clase de problema es el que está Hegel abordando allí. Entonces está la reflexión filosófica de qué significa, ahora sí, la cantidad. Es el capítulo primero, el capítulo segundo es el cuánto. Duque lo escribe así, el cuánto. Pero hay gente que prefiere quantum en el sentido, el cuánto es como la medida mínima, como en física cuántica. La energía está cuantizada, ¿sí? No es cuánto hay como número, sino el hecho de que hay medidas mínimas. Pero yo creo que simplemente quiso ser más castizo y ponerlo con sus cosas. No, por supuesto, esto es castellano más claro. Castizo. Aquí hay, bueno, toda una reflexión de Hegel sobre el atomismo moderno. ¿Sí? El que las cosas sean reducidas al elemento. ¿Cuál sería el elemento? ¿Sí? En ese caso estamos tocando una partícula infinitesimal. Claro. Ya Berkeley discutió si la noción de infinitésimo tiene sentido. Entonces, en la concepción mecánica del mundo, curiosamente, no tiene sentido. Y los tipos tuvieron que hacer, ¿sí? Entonces Hegel se hace cargo de eso y reflexiona sobre esa tendencia de la modernidad a considerar los continuos, ¿sí?, como agregaciones de quantum. ¿Sí? El continuo como una sucesión infinita de pedacitos. Y hace una reflexión filosófica sobre eso. ¿Sí? Y la tercera sección es la medida. Entonces, ¿qué es? La determinidad es súper fundamental porque ahí está la cosa más primigenia del hacerse el ser. En cambio, la magnitud es una reflexión sobre la modernidad.
sobre cómo la modernidad, sobre la ontología moderna. Entonces, perdón. Estoy viendo más en índice. El capítulo tercero es la relación cuantitativa. La relación cuantitativa. La relación. ¿Sí? Después la sección 3, ahora sí. La sección 3 es la medida. La medida. Fíjense la lógica, ¿eh? La determinidad, la magnitud, la medida. La medida constituye al objeto. La magnitud, en la magnitud se recoge algo del objeto. En cambio, en la medida se le pone algo al objeto. ¿Sí? La medida. Entonces aquí, bueno, los capítulos, la cantidad específica. No la cantidad. La relación cuantitativa, la cantidad específica. Después, relación de medidas que subsisten de suyo. Ojo, porque la medida es algo que uno le pone a la cosa. Entonces hay un momento en que Hegel dice, no, pero aquí hay toda una hipótesis de que habría medidas de las cosas mismas, que no dependen del medidor. ¿Sí? Del que hace la medición. Entonces eso es el capítulo segundo, ¿verdad? Se llama así: relación de medidas subsistentes de suyo. Subsistentes de suyo. Una especie de ontologización de la medida. ¿Sí? Y el capítulo tercero, el devenir de la esencia. El devenir. Algo que es muy característico de Hegel, un capítulo de transición, ¿no? De transición al libro siguiente. ¿Eh? Estaba pensando que, disculpe, me voy a hablar, se me ocurre cuando usted habla de que en Hegel está la eternidad, ¿cierto? Como horizonte ontológico, de lo cualitativo, y después la magnitud en términos de cuantitativo, ¿cierto? De alguna forma es una oposición entre lo sagrado y lo profano, porque lo sagrado puede estar vinculado al desarrollo del mito absoluto, ¿cierto? En términos de desarrollo de lo sagrado, que cuando nos acercamos a la comodidad, eso cambia radicalmente y se transforma en una cuantitatividad. A la modernidad. Entonces uno podría decir así: aquí Hegel está en el ámbito de la lógica misma. Aquí está criticando a la modernidad. Y aquí vuelve al ámbito de lo lógico como tal, por decirlo así. Como tal. Y eso va a pasar a la esencia. ¿Se entiende? Entonces, a Hegel le importa mucho decir, mire, es que en realidad hemos llegado a la lógica, a esta lógica, a través de la modernidad. La modernidad no es un error. No es un error. Es un paso, ¿no?, que llevado al extremo permite formular una lógica que la trasciende. Eso es una cosa muy característica de Hegel, dejar todo pegado. ¿Sí? Entonces, voy a decirlo en chileno, en la sección 1, así es el asunto. La modernidad lo ha considerado de esta manera. Pero si usted lleva al extremo esta lógica, va a volver a cómo es el asunto en verdad. ¿Se entiende? Entonces, ahí también es característico de cómo Hegel razona, se completa una especie de círculo. ¿Sí? Este es el asunto. Voy a decirlo de manera coloquial, no de manera técnica, en esencia. Pero mire, así se ha disgregado en la modernidad. Pero si usted lleva estas tendencias al extremo, va a volver al asunto.
pero va a volver al asunto mismo de una manera mucho más diferenciada, más consciente, etc. Y eso, considerar este capítulo en otro nivel de desarrollo, es la doctrina de la esencia. Considerar el primer capítulo. Entonces, por eso tiene pleno sentido lo que hizo Carlos Hegel. Nosotros le decimos Carlos Hegel a un estudiante de acá de la universidad, así que hizo su tesis en la lógica de Hegel, ¿sí? Y ahora está en Australia. Comparar la primera sección del libro del ser con la primera sección del libro de la esencia, para mostrar que en realidad la primera sección del libro de la esencia especifica con mucho más matices y detalles algo que está insinuado acá, y que esos matices y detalles fueron posibles llevando al extremo la lógica de la propia modernidad. ¿Sí? Esto de llevar al extremo primero criticar a la lógica de la humanidad, pero después decir... Y sin embargo es necesaria. Es necesaria, es el movimiento que anuncia la introducción de la fenomenología del espíritu. Claro, lo que pasa es que la crítica opera así. ¿En qué consiste la crítica? En mostrar que es solo un momento de algo más complejo. La crítica en Hegel en general no es esto es falso, esto es un error. No, la crítica es esto es parcial. Y como es parcial, es un elemento que contribuye a algo más complejo, ¿no es cierto? Que gracias a esa elucidación se hizo posible. ¿Sí? Siempre en Hegel no hay una diferencia neta entre lo verdadero y lo falso. Lo falso es lo incompleto, ¿no? Lo falso es lo poco desarrollado. Pero eso, lo incompleto y lo poco desarrollado, es el paso inicial para una cuestión más completa y más desarrollada. ¿Sí? Ahora, sin embargo, aquí hay una trampita, ¿no? ¿Qué es esta lógica de la magnitud? ¿A quién se está refiriendo, por decirlo así? Entonces uno podría decir, miren, lo que pasa con la lógica de la magnitud es que Hegel está considerando la concepción mecánica del mundo. ¿Sí? Newton. ¿Sí? Galileo, Newton. Pero Hegel sabía mucho más que eso. Sabía, porque lo sabía todo, un gallo desorientado vocacional, un gran maestro, por lo tanto, un ejemplo digno de ser seguido, ¿sí? Sabía que la mecánica de Newton había sido superada por la mecánica racional de Lagrange, la mecánica de los principios de acción mínima, la mecánica, ¿no es cierto?, en que ahora sí, si uno mira el libro de Newton, prácticamente no hay ecuaciones. Ahora sí que hay ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de continuidad de Bernoulli, todas esas cosas sabía. Entonces, Hegel está criticando una lógica de la modernidad un poquito más complicada. Yo voy a ponerla así, la de Euler, la de Lagrange. Sabía eso. Pero Hegel sabía además que la mecánica de Newton tiene un correlato en biología, ¿sí?, que es la clasificación de Linneo. El Linneo está operando el quantum y la medida, pero no como número o como medición, sino como clasificación, que otra operación del mismo tipo, de la misma clase filosófica, pero de una manera distinta. Bueno, Hegel sabía que la física de Newton, la biología de Linneo, había sido criticada por Goethe y por la filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán. La filosofía de la naturaleza, Schelling, Appel, Ockham. Un montón de gente que ahora la gente no conoce porque pasó violentamente de moda. Entonces, cuando uno dice la lógica de la modernidad llevada al extremo muestra la lógica de la esencia, ¿sí?, esa lógica de la modernidad es esto. La crítica del romanticismo alemán a la concepción mecánica del mundo. ¿Sí? Y esa parte, yo siempre digo, a nosotros nos falta. Nos falta. Actualmente no hay erudición sobre eso. ¿Sí? Entonces,
para entender cómo se pasa en Hegel, cómo es posible que la cantidad específica sea algo superior, más complejo que la relación cuantitativa o que el quantum, hay que pasar por una ciencia que no está a la mano, por decirlo así. Hay que pasar por una filosofía de la naturaleza que habitualmente no tenemos presente. Se me ocurre como para verificar todo este sistema enorme de la... Usted dice que hay una circularidad, ¿cierto? Igual que... Imagino de que... una circularidad que conduce a la esencia, o sea, que conduce al próximo capítulo. Esa circularidad posiblemente está diagramado en la imagen del uroboros, la serpiente que se muerde la cola. Es todo un tema las metáforas geométricas que se le pueden atribuir a Hegel. Mi opinión es que las matemáticas convencionales no alcanzan para Hegel, y que uno no le puede atribuir metáforas geométricas de la geometría analítica convencional: un círculo, un triángulo, una espiral en ascendente, ¿sí?, una espiral convergente. A mi gusto son metáforas demasiado pobres, inapropiadas, ¿sí? Y entonces propuesto que en realidad, si uno quisiera hacer una metáfora geométrica, la lógica de Hegel es más bien analogable a un fractal, una cosa muy distinta de la geometría convencional. Por eso esto no es en rigor no es un círculo, esto es una iteración. Que la escama de la serpiente estaría impregnada esa diferencia de magnitud. Claro, pero el problema es que la serpiente es un círculo, ya. Se come la cola. ¿Qué es lo que es una iteración? Ah, pues estoy hablando de repetición. Pero la, bueno, para todo el mundo, sobre todo para los que estudian sociales, cosas como filosofía, ¿eh? Uno tiene una función, no un número, una función que ya es una cuestión media complicada. Le hace a esa función una operación y obtiene algo, ¿sí? Y enseguida a lo que obtiene le aplica la misma operación, entonces iterar es una especie de círculo, pero en cada vuelta del círculo el resultado cambia de orden, ¿eh? No cambia de cantidad solamente, eso es trivial, ¿eh? Por ejemplo, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, eso es trivial. No, cambia el carácter de la ecuación inicial, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, se hacen algoritmos, más que ecuaciones. Algoritmo es la descripción matemática de un procedimiento, más que de una igualdad, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en Hegel es ese tipo de cosas, una iteración. Entonces, cuando se da vuelta y se llega, no se llega a la determinidad, se llega a la esencia. Por eso que el último capítulo aquí se llama el devenir de la esencia, o el devenir hacia la esencia, ¿sí? Entonces, no un círculo, es otra figura. Las iteraciones que se hacen sobre un algoritmo fractal no ocurren por partes, además. Pueden ver eso en internet, ¿no es cierto?, en el computador, y ven cómo la figura se va transformando. Pero los computadores son súper pajarones y lineales, y entonces hacen la iteración por parte, en orden. Y uno la ve en la pantalla, va cambiando la pantalla así como algo distinto. Uno pone una iteración y la pantalla cambia, pero ocurre linealmente. No, las iteraciones hay que imaginárselas como que simultáneamente en todos los puntos ocurre una transformación. Y después de nuevo, simultáneamente en todos los puntos ocurre la transformación. ¿Sí? Entonces, no hay un camino, no hay un recorrido. Lo mismo está transformándose, además no por partes, sino que simultáneamente cambia. ¿Considerando el fractal como conjunto? Los fractales son algoritmos, son procedimientos. O sea, no es famoso. Mandelbrot. ¿Sí? El fractal de Mandelbrot es el que se dice que es el más complicado. Pero
que es súper antiguo. El fractal de Mandelbrot es la imagen inversa de una cuestión que se había inventado en 1910. Es un conjunto, sí, pues, formalmente un conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos en un plano. Y entonces se puede describir. El fractal de Mandelbrot no es reducible a una ecuación. No, es un algoritmo. Es un procedimiento. Como para ser súper preciosista, uno podría hacer un paso más allá, es que es una recursión. Es decir, lo que pasa es que en una iteración uno da una vuelta y siempre es un círculo. En una recursión, cada pasada de la recursión puede ser que tú abras, la operación. Sí, pero puede ser que tú abras varios caminos. Entonces se te abren múltiples caminos, y esos múltiples caminos, o sea, a su vez se abren múltiples caminos. Entonces, la complejidad de eso es que siempre se puede escribir una iteración simple como una recursión simple, en que se va abriendo un camino cada vez, pero una recursión general es mucho más complejo. En cada pasada abre es una cascada. Claro, exacto. No, es una cascada de resultados, ¿sí? Ese tipo de imágenes geométricas son las que habría que asociar a la Hegel. ¿Quién se vio esa geométrica? Cualquier cosa que se pueda dibujar en un plano de una sola vez es inapropiada. Ya, pero todos esos puntos que usted dice de esta conmovisión que se empieza a cruzar, ¿cierto? Punto por punto, igual está subsumido a una unidad superior que integra toda esta particularidad. En matemáticas, sí. En Hegel esa unidad superior es la historia humana. Lo que pasa es que uno usa las matemáticas como símbolo simple de algo. Lo que pasa es que este algo es tan complejo que el símbolo simple tiene que ser el mismo complejo, no puede ser no cabe en la geometría analítica, digamos. La geometría analítica es buena para Newton. ¿Qué les parece? Entonces, en la próxima sesión vamos a echar a picar. Por un lado me interesa leer esta parte, el ser, la nada, el devenir. Es más bien un testimonio. ¿Son 17 partes? No, las dos primeras. No, las dos primeras, leerla. Para ver qué es lo que dice. Que son el ser, la nada y el devenir, precisamente. Son como dos o tres páginas. Pero en segundo lugar, después de leído y comentado eso, hacer este mapa en la doctrina de la esencia. ¿Sí? Perdón. Me va a saltar en el concepto, en el último libro, y después en tercer lugar ir a la doctrina y la esencia y empezar a especificar, acercarnos a los textos que vamos a leer en este seminario. Los textos que vamos a leer en este seminario son el segundo capítulo de la primera sección del segundo libro. Entonces es necesario tener un mapa como este para darse cuenta dónde está ubicado, por decirlo así. Eso es.